sí, qué genial. Yo tengo señal. Desde aquí arribita. ¿La camioneta? Y ahí jugaba. ¿Dónde están? Ahí tenemos la pista. Allá, ¿dónde va el camión? ¿Ya viste? ¿Hay unas canchas? Ajá. Ahí yo jugaba antes. Haciendo canción. Estamos parados aquí en la mina. A ver, ¿puedo bajar todavía? Sí, te puedes bajar, pero no hagas lo que eras, Popo. Ya tiene rato que no vine a pasar. ¿Rato? Ya tiene como 2 años. Aquí son los caminos. Hasta cuando ves que ya nos corté, ¿sabes? No, pero bien, que se están cagando por allá y tú. Es que es una lisa, me está diciendo. ¿Estás sacando a Eric? Sí, no sé por qué siempre tenemos que sacar a Eric, ¿verdad? Cállese, que voy grabando, güey. ¿Quién va a decir eso? El moreno, el de lentes, el Arturo. Te lo vas a enseñar el sábado y te vas a decir, pinche juguete, no nos llegó. ¿Sabes qué se fue el bici? Aquí ya vamos llegando a la cruz, aquí en el cerro de Chimalhuacán. Ya me ganaron esos morros. Aquí podemos apreciar la vista. Ahí está Tzihual, Popocatépetl, Los Reyes, Ciudad Nezahualcóyotl y parte de Chimalhuacán. Hay mucha bruma, por eso no se puede ver, no se nota muy bien. Sí. Queridos amigos, aquí estamos viendo una panorámica de Chimalhuacán, la Ciudad de México, Ciudad Neza, con un poco de contaminación. Poco, un chingo. Desde el cerro de Chimalhuacán. Desde el cerro de Chimalhuacán. Uy, no manches, ahí viene el chivo. No. Pendejo, ¿para qué me avientas? Mi pantas. Oye, ahí va el tren, güey. Ahí va, ¿ya viste? Allá abajo. Ajá. El Pepo no lo ha visto. ¿Lo viste, Javier? Ese es el invertido para allá. ¿A poco entonces esa franja es lo del tren? Es las vías, güey. Ah, sí, ya lo vi. ¿Cuenta, carnal? Allá va de aquel lado del árbol. Dejen grabar aquí, se ve chido. ¿Hay cobijas? Perdón, Pepino. A la madre fue que nos cuide, ¿no? Dale. Y también el Pacheco, ¿no, Pepo? ¿Javier? Sí, como que ya no se oye mucho ruido.
Nice, güey. No, puta. Te sagrada. Ya es para cortar. Pasa la nueva piedra. Me que caminar todo este agua, chicos. Ocho caminitos, ¿sí? De chido. Ah, ¿te acuerdas cuando fuimos allá? No. ¿No te acuerdas? ¿A dónde? Ah, sí. A ver dónde. Ahí ya. Dice, a ver dónde. Pero cuando a Virgilio. Aquí seguimos en el cerro de Chimalhuacán. Está muy chido aquí esta zona del cerro. Nunca habíamos venido por acá. Ah, mira esa parte cómo se desprendió, güey. Manches, está bien chingón aquí, güey. ¿Qué? Una tumba. No mames. Neta. Esa puta historia es como una morada. Oye, sí es cierto. No, es que alguien se cayó ahí, güey. ¿Qué? Ahí murió alguien, güey. Sí, iba a haber sido un aborto y lo vinieron a dejar. Sí, aquí ha de haber muerto alguien, güey. Por eso vienen a dejar flores aquí. Y hay como que escarbado, ¿sí? Sí. Se ha de haber caído de ahí alguien. Y vamos llegando a la cueva. Hay un chingo de miedo. Se me echa la pista, ¿no? Oh, está grande. Aguas, ¿eh? No se hagan, acerquen tanto a la orilla. No manches, mira. ¿Dónde va? ¿Eh? Mira, ¿viste? Sale para acá. ¿Y si me metemos? Mira, güey. Mami, está bien chingón, güey. Ah, están bien chuchas las cuevas, güey. Y se vienen chiquitas, ¿no? Sí, güey. Mira, Pepo, ven. Lo que pasa aquí se siente la pinche adrenalina, güey. No te acerques, Pepo. Te voy a decir, güey. Thank you.
Se ve chida esa ventanita que tiene, ¿no, güey? Donde nos asomamos así. Tenemos a Javier que ya se cansó. Siente que la vida ya no tiene sentido. Ya no puede el chavo. Pobrecito, cómo se levanta. Vamos, Javier, vamos. Tú puedes. Te compro una chela allá abajo. Pepo, 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 Pepo. Ya, no pobre. Chille, pero no chille. Vamos, Pepo, échale ganas. Venga, vamos a jugar los pastelitos. Y va a llegar a su casa diciendo que se cayó por una barranca. De que está sucio, güey. Te creo, rechismoso. Cámara, Pepo.